Pero hay veces que si tú quieres ahorrar el tiempo, esto es lo que te hace ahora. Te quedas esto aquí. Tú vienes. Y ya. Ya la cáscara sale sola. Básicamente. Nunca le dejes así porque te vas a cortar. Así. Y dime tú si esto no es un ajo pelado. Ok, ahora. Otra gente vendría, a lo mejor cogería este ajo. Y diría, lo voy a chopear y qué sé yo, mire, ¿no? Mira esto. Yo no sé si tú puedes apreciar en la cámara la cantidad de aceite que hay ahí. Esto no tiene aceite de nada. Ese aceite es del ajo. ¿Ok? ¿Sí? Para el otro. Entonces ahí ya está el ajo, ¿ves? O sea, ahí tú te puedes dar gusto y si dices, ah, quiero, ahora lo quiero picotear. ¿Ves? Aquí te tienes tú. Aquí tú tienes tú. Tu aceite de oliva. Mi mojo va a llevar cilantrillo. Hay mucha gente que se confunde con el cilantrillo y dice, ah, pero el cilantrillo esto, el cilantrillo lo otro. La gente no sabe. Y aquí estoy yo, para eso es que estoy yo aquí. Para eso es que estoy yo aquí para enseñarte. Hay gente que lava el cilantrillo. Pero mira, yo lo lavo, tan pronto lo compro. ¿Por qué? Porque si yo lo pico y después lo lavo, se me va a hacer un tremendo desastre ahí. Para evitar eso, yo lavo el ramillete en agua, entonces después lo pongo en la nevera. Pero como ya esto está lavado, esto es lo que uno hace. ¿Ves? Uno coge esto lo más finito posible, uno lo monta uno encima del otro y sigue montando. Y aquí yo no quiero cortarme los dedos, no creo que alguien quiera. A menos que tu nombre sea Johnny Knoxville. Estos nudillos van a tocar esta parte del cuchillo. So, ahí voy. Y puedo cortar sin que se sepa en dónde está mi mano. Ya una vez que está más o menos cortado, entonces uno viene. La regla para picar esto es, tú cortas, y cortas, y cortas, y cuando ya crees que terminaste, cortas una vez más, y esto es lo que tú quieres, eso es lo que tú quieres, ¿ok? Llevo viendo, caliente el cuchillo y entonces después voy a ver. Ah. Pero nada, ahí voy. Allá vengo ahí. ¡Pácata! ¿Qué tocará eso? Este es el modo para mis tostones. So, en el próximo video, te voy a enseñar cómo hacer el mayo ketchup.